Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a España Está Contigo en Casa. Hoy tenemos el placer de tener a Ángel Cerezo, que como habréis leído en la presentación que nos envió en su momento, él es arquitecto y ingeniero de la edificación y se ha formado en las universidades politécnicas de Cataluña, de Barcelona, en la Universidad de Girona y en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda. En 2016 formó junto a Elisa Batilani el estudio Créame Estudio, que se especializa en desarrollo de proyectos y obras de arquitectura, rehabilitación y sostenibilidad muy sensibles y con el entorno, con el lugar, con el patrimonio. Sus proyectos por estos motivos han recibido numerosos reconocimientos como el premio Hispano Nostra 2020, que es la razón por la que les tenemos hoy aquí. Este premio que se les otorgó en el año 2020 es a la recuperación y restauración del jardín industrial de la central de Correia, lo que se llama el Parque de las Aguas o Parque de las Aigües, si no lo pronuncio mal, pero no tengo conocimiento suficiente de catalán. Y como decía en la presentación, este es un conjunto industrial histórico que se ha recuperado y restaurado el jardín industrial como un ejemplo único en la región. Nos van a hacer una presentación, un paseo virtual. Han ido el mejor día de estos días que han tenido el tiempo para grabar la presentación, y a medida que van dándonos ese paseo virtual nos irán explicando todas las intervenciones que han tenido. Han tenido como objetivo en esta intervención mantener el lugar como un entorno sostenible, ecológico, agradable y para continuar mostrando una función industrial, que es muy importante, esa unión del patrimonio, en este caso industrial, y el lugar donde que se asienta, ¿no? Interpretación ambiental y paisajística, como dicen. Se valora el proceso de musealización de las instalaciones y se completa con la restauración de un jardín que forma parte del conjunto de técnicas paisajísticas actuales e incorpora elementos como una fuente de fundición o la reconstruida fuente de Gaudí. Todo en torno al mundo del agua. No voy a robar más tiempo de Ángel, siempre recordaros, como siempre, que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ninguna interrupción. Ángel tiene 45 o 50 minutos durante la presentación y todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat. Al final de la conferencia yo le leeré las preguntas y él las responderá encantado. Dicho esto, Ángel, te voy a volver a activar el micrófono, ¿vale? Tienes que darle el botoncito azul y cuando quieras compartes el vídeo. Y todo tuyo. Como Teresa dice, bueno, somos una oficina de arquitectura que hacemos proyectos técnicos y creativos y al final acabamos desarrollando diferentes proyectos. En este que veréis es un proyecto muy grande de 11 hectáreas, que bueno, es lo que pertenece a la central Cornellá, al Parque de las Aguas o al Parc de las Aigües, aunque popularmente digamos, en la zona digamos, conocido como la central Cornellá, la central de donde sale el agua, de donde sale el agua del acuífero que hay debajo, que explicaremos, ¿no? Sale el agua, se hace un tratamiento, se potabiliza, etcétera. Y Agbar, Aguas de Barcelona, hace un tratamiento y luego esta agua llega a los grifos de gran cantidad de la ciudad de Barcelona. Nosotros, cuando hacemos proyectos, siempre intentamos tener en cuenta pues, el lugar, intentamos tener en cuenta la memoria del lugar, preservarlo, valorarlo, incluso potenciarlo, y huimos bastante de esa arquitectura que borra, ¿no? Entonces, nos interesa mucho el tema patrimonio y nos sentimos muy cómodos en este tipo de proyectos. Y además son temas que acaban derivando en proyectos constructivos. Entonces, bueno, por nuestra formación que hemos tenido, son campos con sentido muy cómodo, el patrimonio, el paisaje, y ahora hoy veréis también cositas de agua. Así que, primero de todo, antes de entrar con la explicación, a ver, el chat que está aquí, vale, según... os haré un pequeño vídeo, ¿vale? Hemos ido con la oficina a hacer una visita. Queremos hacer una visita virtual, pero hoy es de noche y tal, no es posible, pero lo hacemos otro día con sol. Es sencillamente un paseo, como si vinierais con nosotros de paseo cualquier día, y además estáis invitados a venir, nos llamáis y podemos ir. Y os voy a pasar este vídeo, que me parecía interesante para empezar, para amenizar el inicio de la presentación. Que okay, abramos. Abrimos aquí. Un vídeo sencillo, dura 7 minutos. No tiene sonido, así que no. Es un paseo por el lugar. Vamos a compartir pantalla con vídeo. Aquí, ok. Vale, espero que funcione. Si no funciona, me decís algo. Se ve todo bien. Todo bien, vale. Pues sí. Adelante. Gracias, Teresa.
la recuperación o restauración de este jardín industrial, porque es este elemento, ¿no? El jardín industrial es de los pocos jardines industriales históricos que tenemos en nuestra zona. Entonces, este es el paseo que os enseñamos. Esta pieza que veis aquí es el Museo de las Aguas, con su chimenea. Es Museo de las Aguas, pero también a la vez es fábrica. Es un elemento industrial que continúa en vigor, continúa funcionando. Por tanto, conviven dos funciones. Y bueno, hemos querido hacer este paseo, como veis. Los edificios son también protegidos patrimonialmente. Son de Josep Amargós Samarán, un arquitecto, bueno, muy importante. Además está protegido, como decimos, todo el conjunto. Es la pieza más reconocible también cuando vas aquí al Museo de las Aguas. Esta es la plaza que hay en torno a este museo. Nos llamamos la plaza, o los jardines a veces se les llama, pero es la plaza, esta plaza lo que hace es también recogemos toda el agua, a ver si nos da tiempo a explicarlo. Y en este paseo vamos viendo cómo vamos caminando hasta que llegamos, por ejemplo, a la entrada, que es el aparcamiento. Esta zona de aquí es una zona como con estos cuadritos, es una zona donde el agua se queda también, se queda acumulada. Es un suelo que drena. Y estamos caminando para el aparcamiento. El aparcamiento es lo que veis a nuestra izquierda, con unas franjas verdes. Y a la derecha queda este vallado gris que también diseñamos en su momento. Y además un edificio a la derecha que es un depósito de equilibrio que realmente dentro se almacena el agua antes de ir a los grifos de Barcelona. O sea, ahí se hacen los controles de cloro, etc. Aquí ves el aparcamiento a la izquierda y ahí vamos caminando, digamos como volviendo al aparcamiento. Realmente cuando tú llegas al recinto es el viaje contrario. Vas caminando por este camino peatonal que en realidad es un camino que recoge el agua. Este es un depósito de agua antiguo, de hormigón, que luego explicaré. Se le hizo una piel que recubría, una piel que tapase este elemento y hicimos una buena fachada dinámica que os enseñaremos. Este es el aparcamiento, al fondo se ve el pozo Five Lils. El aparcamiento también es todo como una gran piscina que recoge el agua, todo con pendiente hacia el depósito, hacia el camino peatonal. Es una fachada real, no es ningún render, ningún fotomontaje, es un vídeo tal cual lo hicimos el otro día. Cuando hace aire se mueve con el aire. Aquí veis el aparcamiento, que es verde, que recoge el agua. Aquí estamos, digamos, llegando, digamos, al recinto, que es la plaza que hemos visto antes, queda a la derecha. Y a la izquierda queda la zona más conocida por los jardines. Cuando diseñamos la valla, la diseñamos para que permita entrar y salir a los animales, a los animales que conviven en el parque. Esa sería la entrada, digamos, a los jardines. Le llaman los jardines y bueno, pues una zona del acceso. A la izquierda lo veremos. Esta es la fuente de Gaudí, la cascada de Gaudí, que también incorporamos en el proyecto. No la hicimos nosotros, pero la incorporamos en el proyecto para que se integrase con todo el proyecto del Parque de las Aguas. Y además tenemos un jardín vertical que integra, digamos, este depósito con el paisaje, integra las fachadas y luego por este costado es la fachada que antes veíamos que se movía. Esto ha sido la parte dentro de los caminos que antes veíamos y los pozos, estos son pozos de extracción de agua del subsuelo del acuífero. Estas son plazoletas como rotondas, como veis, que acondicionamos con vegetación, con iluminación, con pavimento drenante. Todo tenía un motivo. Además, aquí en las zonas donde no actuábamos tanto, como fue en la zona de frutales, de mandarinos, limones, manzanos, lo que hacíamos era crear un drenaje lineal, que luego explicaré muy, muy brevemente. Tenemos un drenaje que recoge todo el agua o gran parte del agua del recinto y un drenaje que no está conectado al alcantarillado. También nos encontramos este pequeño edificio de obra, de obra vista, de ladrillo. Lo que hicimos fue pues, incorporarlo y no esconderlo, arreglarlo, rehabilitarlo y que tenga una función de servicios porque al final bueno, es útil para los visitantes, una función que ayude, que equipe el paseo. Por aquí vamos caminando por los caminos, como veis, por uno de los caminos, uno de los más largos. A la izquierda tenemos la recogida del lineal de agua, que son estas gravas blancas. A la derecha tenemos la iluminación, estas balizas. Pavimento que drena, manzanos. También hicimos el pavimento más alto, una cota más alta, porque queríamos estar un poquito por encima del paisaje para poder visualizarlo bien, porque antes los caminos se habían hundido, porque con el tiempo el terreno va cedendo, se iba hundiendo, entonces quisimos hacerlo un poco levantado para poder ver, para poder pasear y contemplar el paisaje.
el paseo, que vas caminando y vas viendo, bueno, vas viendo biodiversidad, vas viendo animales, vas viendo vegetación, que se ha equipado. Al fondo a la derecha el pozo rojo que veis, el pozo Five Lil, que es un pozo muy característico y muy singular, que también integramos en el diseño. Estaba restaurado hace pocos años, pero lo integramos. A la derecha queda el depósito de que veíamos agua, antes de agua, pues que ahí se utilizan las fachadas verdes. Cada fachada tiene una vegetación diferente, porque claro, depende de qué orientación utilizas más, bungobilia, jazmín, depende. Depende de qué vegetación en función de la orientación. Aquí tenemos una fuente de canaletas, porque también se colocaron diferentes fuentes. Esta es una de las que hay en el recinto. Colocaron 4, más la fuente Gaudí, la cascada Gaudí, 5. Y esta es la zona del principio donde entrábamos, a la derecha queda la fuente Gaudí. Y toda esta zona de aquí creamos un jardín de mariposas, un jardín que atrae biodiversidad, que atrae animales, que atrae insectos. Y otro día cuando fuimos estaba lleno, era como un éxito. Y el objeto que veis a vuestra izquierda, de color naranja, que parece un armario, pero no lo es, esto sencillamente es un hotel de insectos que también atrae animales, atrae libélulas, atrae mariposas, atrae hormigas en un lugar de invernación. Que es todo este recinto tan pomposo, con tomillo, salvia, con mucha planta baja, un mosaico de vegetación baja que hace que atraiga animales. Por tanto, es un elemento muy interesante, muy bonito a nivel didáctico incluso. Cuando tú entras al recinto, en cualquier visita, cuando fuimos con Araceli y con Bárbara a España Nostra, lo bien, cuando tú entras, básicamente esta es la primera imagen que tienes, espectacular. Hoy era invierno, es donde colocamos la placa, ¿no? Está bien, está lleno de vegetación, pero es espectacular entrar directamente por este jardín de mariposas y el hotel de insectos. Espero que os haya gustado el paseo que hemos dado por dentro del recinto, y voy a abrir la presentación. Primero de todo, quería explicar que la Central Cornellà es el principal bien histórico que tiene ACBAR, Aguas de Barcelona, con un hecho singular prácticamente único que ocurre en nuestra zona, en nuestra región, y es que más de un siglo después de su construcción, la planta continúa haciendo la misma función para la cual se construyó, que es la extracción, el bombeamiento del agua del freático, porque debajo hay un acuífero, el acuífero vinculado al río Llobregat, y por tanto, además de esto, se hace la impulsión de este agua, después de hacer un tratamiento en la potabilizadora, a la red de agua de Barcelona. Además de ser una función industrial, de fábrica, diríamos, convive con la función del museo, el Museo de las Aguas, y esto que os vamos a enseñar hoy es la recuperación de este jardín industrial, que además es un ejemplo único en nuestro territorio. Se trata de un recinto de 11 hectáreas y bueno, va siempre vinculado en referente a la educación con los valores del agua, ¿no? La cultura del agua, la cultura de la naturaleza, el paisaje y evidentemente el patrimonio. Por eso, además, fuimos galardonados con el premio España Nostra 2020, que nos hizo mucha ilusión. Pero a partir de aquí hemos dividido la explicación en varios apartados. El primero es el valor del lugar, el patrimonio y el paisaje, que engloba los tres temas que tocamos para desarrollar el proyecto desde un inicio. El proyecto, veréis aquí, desde imágenes de diseño, digamos, de fase de proyecto, desde donde enseñamos desde el master plan hasta el diseño de elementos más pequeños, que llamamos de satélite a la lupa, ¿no? Mies van der Rohe lo llamaba del tirador a la ciudad, ¿no? De la manilla a la ciudad, del tirador a la ciudad. Por tanto, un arquitecto tiene que ser competente y tiene que ser suficientemente responsable para saber diseñar un master plan, que al final es un plan director de las 11 hectáreas, pero también para saber diseñar hasta la última pieza que va en el pavimento y darle un motivo por qué se coloca este pavimento, por qué se coloca de esta manera, por qué se utiliza este sistema constructivo o estos elementos constructivos. Entonces, bueno, a partir de aquí veréis diferentes escalas que lo bonito del proyecto yo creo que es ver las diferentes escalas, no solo ver una foto final ni ver una foto en proceso, sino ver las escalas y el paso del tiempo. Veréis fotos de inicio, históricas, fotos de diseño y fotos finales. Además, el vídeo que os enseñamos al principio de la explicación. Para empezar, si nos situamos, Barcelona ya la conocéis, pero si no, bueno, si tú, este es el río Besós, esta es la montaña de Collserola y este es el río Llobregat. Nuestro parque está vinculado al río Llobregat, este acuífero que decíamos. Al final, todo tiene que ver con un hecho geográfico, ¿no? Entonces, esta ciudad está creció a partir de estos elementos, de estos límites, y nuestro parque se sitúa justo en el límite vinculado al agua. El río de agua, que es el río, bueno, es un camino de agua, que es el río Llobregat.
que hemos una planta general de antes de nuestra intervención de las hectáreas y todo el recinto, para hacer un poquito de introducción. Esta es la carretera que va al siguiente municipio, que es carretera de San Boi. Esta carretera que va al siguiente municipio, que es el San Joan d'Espí. Entonces, por aquí tenemos el edificio que decíamos antes, ¿no? La fábrica, pero también el museo de las aguas. Aquí tenemos la entrada peatonal. Aquí hay el depósito de un antiguo depósito de agua que se ha reconvertido en auditorio. Aquí hicimos un nuevo acceso. Hay otro depósito de agua, este sí, hoy en día funcionante, y es realmente un depósito de agua, un depósito de equilibrio que se llama. A partir de aquí se hizo el aparcamiento, la fase 1, la fase 2, y toda esta zona de acá es el jardín histórico, es la recuperación de todo este espacio que había quedado, digamos, un poco olvidado, ¿no? Un poco con el paso de los años se había quedado, no en un mal estado, pero solamente con un mantenimiento. Se han borrado algunos caminos que se recuperan, se han borrado algunas directrices de plantación que se recuperan. Bueno, es un tema agrícola, es un tema urbano, es como este, ¿no? este punto de contacto entre el campo agrícola y el campo, bueno, y la ciudad. Entonces se mezcla en este jardín industrial. La recuperación de este jardín se basó en varios ejes, en varios diferentes ejes de diferentes estrategias. La principal fue continuar mostrando la función industrial que veíamos antes, pero añadiendo la interpretación ambiental y paisajística del entorno, además de tener un valor añadido que es muy interesante, que es el valor didáctico, el valor pedagógico, para integrar, digamos, las piezas de patrimonio, que hay varias, que ahora veremos, con la nueva recuperación de este paisaje, además vincularlo con nuevas fuentes que se han colocado y además ligado a la fuente más destacada que se coloca y se sitúa también y se integra en el diseño, que es la Cascada Gaudí. Explicaros más adelante. Todo esto para intentar poner en valor el lugar, revalorizar las existencias y la memoria del lugar, para mantener una identidad y además optimizar una serie de recursos y hacerlo de una manera sostenible, una manera resiliente, con una visión ecológica. Siguientes planos son del año 30-36, donde aquí veíamos, fueron los planos que nos facilitó la Fundación ACBA. Entonces fue muy interesante porque estos planos, prácticamente cuando los vimos, nos dimos cuenta que nos habían resuelto el proyecto, habían resuelto las dudas que teníamos de cómo íbamos a hacer este proyecto, ¿no? De cómo se iba a afrontar. Entonces, la respuesta la teníamos delante nuestro. Por ejemplo, este plano, ya un paisajista o un arquitecto en su momento ya lo llamó anteproyecto de jardín. Y este del año 36 también tiene muchas pistas. Por ejemplo, los dos pueden ser algunas pistas. Algunas pistas es que los caminos eran vinculados entre ellos y que tenían una entrada directa desde lo que se llama la plaza del museo. El museo es esta pieza de aquí, que veis aquí grafiada en naranja también. Esta es la plaza, que ahora había el depósito circular en el plano anterior. Entonces nos dieron pistas de que aquí había una malla de árboles, una trama de árboles, de que había unos accesos directos, que obviamente todo esto se ha ido perdiendo, o más que perdiendo, se ha ido casi borrando. Entonces nuestra idea fue darle valor, resaltar, ayudar a que esto se recuperase, a recuperar su identidad, porque esto al final había sido un jardín industrial. Algunas fotos de este jardín, pues mira, aquí tenemos el edificio de la fábrica con el museo, además la chimenea que existe. Hoy en día es un museo muy bonito, que recomiendo que vengáis a visitarlo. Además, esta es la zona que vemos aquí, el depósito circular que veíamos anteriormente, con todo este jardín, con esta malla de cedros, con esta trama de árboles. Además, toda esta es la zona agrícola que veíamos antes en el mapa más general. A partir de aquí hay algunos pozos muy bonitos que veremos, y también una masía, una casa que también es de Aguas de Barcelona y que hoy en día es un edificio de la Fundación Agbar. Entonces es muy interesante. Aquí vemos algunas fotografías de cuando se hizo la construcción. La construcción vemos desde que no había nada hasta que se fue creando, se fue construyendo el Museo de las Aguas, la fábrica de entonces. Esta es de Josep Amargós Samaranc, que es un arquitecto. Bueno, además el edificio está protegido patrimonialmente, tiene un gran valor histórico. Más vemos aquí algunas de las calderas en la parte de abajo. Tiene incluso las instalaciones, las bombas, y todo lo tiene con un mantenimiento excelente. Aquí vemos la vista de debajo, o sea, de las máquinas, que es por debajo del museo, que es impresionante, o sea, ver el mantenimiento que hacen, el cariño con el cual defienden, digamos, que preservan y mantienen el patrimonio. Entonces, bueno, esta sería la última vista, la de nuestra última intervención. Es muy bonito, ¿no?, ver que Aguas de Barcelona también va en la misma directriz, ¿no?, la misma dirección de preservar el paisaje, los elementos, los edificios.
Ese sería el depósito, bueno, el depósito circular que hemos visto anteriormente cuando se construyó. Esto al inicio era un depósito de agua, se fue construyendo, bueno, como veis aquí, con hormigón. Se integró en la plaza en los años 90, sido 2000, un proyecto de mejora de este espacio, ha sido un proyecto radial. Y luego en el año 2000, justo anteriormente a nuestra intervención, aunque nosotros también hemos colaborado, intervenido en cierto modo, se rehabilitó este espacio de depósito en un auditorio que se llama el Auditorio Ágora, que justamente donde nos dieron el premio y vino gente del equipo de España Nostra a celebrar el evento. Entonces es un auditorio precioso y además es multifuncional, pues se pueden esconder las butacas. Entonces es muy interesante como decíamos antes, cómo preservar el patrimonio. Al igual vemos aquí uno de los pozos que hay en el recinto, el pozo Five Lil, que es el pozo número uno que lo llaman, el pozo original, es precioso, además está hecho con una estética, con una vinculación a la constructora que hizo la Torre Eiffel, entonces tiene una estética muy bonita, muy industrial. Y luego aquí tenemos otros de los pozos que también hay en el recinto y que hemos ido integrando en nuestro diseño, como veremos más adelante. A partir de aquí vemos algunos de los caminos, porque al final eran caminos que no estaban, bueno, condicionados para pasar a, bueno, ni estaban tampoco preparados para cuando pasara el visitante, entonces se han condicionado con iluminación, con sistemas de drenaje, con vegetación. Entonces se han ido preparando estos caminos para que sean útiles y sean funcionales, pero también que sean a la vez funcionales para el personal de servicio que aquí trabaja, porque aquí también hay gente que trabaja, tiene que ir a los pozos, tiene que sacar bombas, tiene que, bueno, es un trabajo más industrial. Además de estos caminos, que los que se recuperan del jardín industrial del recinto, también se incorpora, esta es la fuente de Gaudí que veíamos antes, la fuente que había en la primera casa que hizo Gaudí cuando era arquitecto. La primera casa había la cascada Gaudí en la casa de Vicens, y aquí se reconstruye, y la hemos integrado en nuestro proyecto del parque, y bueno, la reconstrucción es un elemento precioso. Además, ahora está hecho con agua reciclada, bueno, tiene su gracia, se ha hecho con una clave moderna, ¿no? Con lenguaje moderno. Estos mapas explican cómo era el entorno, cómo era el recinto, bueno, cómo han crecido los árboles, las plantaciones, los marcos de plantación, todo como era entonces, para después nosotros poder recuperarlo. Pues esta es un poquito de explicación de la cual me gustaría destacar algunos de los puntos, como por ejemplo que para la recuperación de estos espacios el principal elemento es que fuera una decisión relacionada con el agua y que fuera sostenible, ¿no? que fuera vinculada a la mitigación del cambio climático, a la escasez de recursos, y también uno de los objetivos es cumplir con el desarrollo sostenible, los objetivos de la ODS y de la ONU, perdón, que dan respuesta a los retos medioambientales. Además nos enfrentamos con directrices del ICOMOS, ICOME de la UNESCO, además la Carta de Florencia también. Entonces intentamos vincular que toda nuestra explicación tuviera un sentido lógico, un sentido más sostenible, además casi que de sentido común. Entonces, esa explicación que ahora hacemos aquí pues explica el lugar, la geografía, el hábitat, la sostenibilidad, los objetivos o cuál es el valor. Porque queríamos, lo que explica el primer párrafo, por ejemplo, es que no aspiramos a hacer algo, a diseñar algo que no se integre con el lugar. Entonces nuestra idea era hacer algo que sea muy fácil, que sea muy simple, que sea con sentido común y que sea con esta idea que no es arrogante, sino todo lo contrario, es una idea muy sencilla de integrarse con el espacio y con el genius loci del lugar. Entonces, a nivel sostenible, que es el último parágrafo, se utilizan varias plantas autóctonas mediterráneas de bajo rendimiento hídrico, que nos parecía muy interesante proponer qué plantas y dónde iría, entonces saber cuáles tienes que plantar según qué orientación. Y luego utilizar técnicas básicas de la agricultura, que al final son técnicas de riego por gravedad, plantación, bueno, poco como regaban nuestros antepasados y recuperarlas en el lugar, ¿no? Pues esta era alguna de las ideas. Además se hacen diferentes sistemas de recogida, de conducción y filtración en el terreno. Veréis que explicaré algunos proyectos que se realizan y la mayoría tienen siempre en común esta idea de utilizar sistemas que recojan el agua y que puedan preservarla en el lugar, acumularla, que sirvan para ¿cómo se diría? Para mejorar el sistema freático del parque, ya que hemos dicho que debajo había un acuífero, por tanto, la idea de coger el agua y tirarla rápidamente al alcantarillado creíamos que no tenía ningún sentido. Entonces, a partir de aquí, bueno, esta era un poco la idea. Y quizás la más interesante es que no hemos utilizado solo un sistema de recogida de agua, sino que
se utilizan diferentes sistemas. A veces la vida hay que innovar, hay que intentar ir por delante. Entonces veréis varios sistemas y varias ideas que hemos ido aplicando para que mejore, para ser un poco, bueno, un espíritu innovador, ¿no? Vinculado al Aguas de Barcelona. El plan director fue el primero que le propusimos. El plan director era este master plan que veíamos antes desde la foto aérea. Aquí había la entrada, y esta sea la pieza que es museo más fábrica, con la chimenea. El depósito circular que hoy hemos visto que era un auditorio con su plaza, la plaza equipada, y todo el recinto del jardín industrial que se recupera. Entonces por aquí se crea, para quitar esta barra, por aquí se crea el aparcamiento, un nuevo acceso, aquí no existía, se hizo un nuevo acceso para poder llegar al museo y, bueno, y poder visitarlo, ya que es un recinto abierto al público y que os invito a que vengáis a verlo. Nosotros hemos sido los arquitectos, nosotros somos independientes de Agbar, somos arquitecto que hemos hecho el encargo, que hemos desarrollado, pero independientemente como eso, como ciudadano, como os invito a que vengáis porque es un rincón maravilloso, un rincón muy bonito, no solo el auditorio, la plaza, el museo, los jardines, todo un conjunto en sí que te trae una atmósfera, bueno, ¿no?, a un lugar donde querer estar, que es muy interesante. Entonces, lo primero que se hizo fue el aparcamiento, una diapo más adelante, pero el aparcamiento con su acceso. Y luego se arregló todo este depósito, porque era un depósito que se quería mejorar la estética, se quería dar una imagen, pues mejor, una imagen corporativa, también es el segundo de los proyectos que explicarán. Bueno, a continuación, luego se mejoró la plaza también se recoge el agua, etc. Y bueno, vamos adelante. Entonces, todo este recinto, el recinto de 12 hectáreas que veíamos antes, un par de vistas desde fuera, para axonométricas, explican la relación con los elementos de servicio, la relación con el museo, con la plaza, con los cedros, la relación con los pozos. Cada uno de los dibujos que hicimos en su momento para plantearnos qué queríamos hacer. Entonces, parece siempre interesante enseñarlos. O sea, que ver la foto final es bonita, pero ver también el proceso es a veces muy bueno, es maravilloso ver el proceso de dónde se empezó y al final dices, bueno, pues esto que construimos se parecía mucho a lo que habías pensado al principio, eso también. Creo que es muy bonito. A partir de aquí, mira, esto lo que enseñaba, el aparcamiento fue la fase 1, que es esta fase roja que vemos, con un par de accesos, uno más abierto al público, otro más privado o abierto cuando hace falta que haya un evento. El número 2, la zona que hemos dicho, la 3, la plaza, y voy a quitar esta barra de aquí que no veo. Y la cuarta es la zona del recinto de los caminos. Entonces, esto era un poquito un resumen. Lo primero es el aparcamiento, que era un acceso rodado, y se intentaba aplicar un sistema de sostenibilidad inteligente, que al final una red que recoge el agua. El segundo era condicionar, restaurar los caminos. O sea, al final nos parece interesante, es el paquete grueso, digamos, el paquete más interesante de nuestra intervención. Se pretendía, pues, renaturalizar estos jardines y hacerlos de una manera sostenible, pues recuperar. Siempre decíamos que el hilo conductor de cada actuación y cada intervención fuera el agua. Entonces, el agua tiene que ser o vinculada a la recogida de drenajes, o vinculada a la vegetación, o vinculada a la biodiversidad, que sería el siguiente, que es el hotel de insectos. También hicimos un espacio de jardín de mariposas y un hotel de insectos que son, bueno, son elementos que atraen la biodiversidad y que hacen al final que sea un refugio medioambiental para los animales. Siguiente es el depósito que hemos visto, aquel elemento grande, se recupera este entorno para mejorar su estética a nivel verde, a nivel biofílico, entonces se crean los jardines verticales. Y por otro costado se hace una fachada que tiene una cierta gracia, vea, que es la fachada que se ve cuando llegas del aparcamiento, la fachada dinámica. Y por último la plaza equipada del museo, que explicaremos al final muy, muy rápidamente, que al final trata de ser esto que pone aquí, un jardín activo, un jardín didáctico, y que pase a ser parte del museo, que su interior se extienda como fuera, que sea el espacio outdoor del museo. Ese era el mayor objetivo que creo que se ha conseguido y, bueno, que es muy bonito. Primero de estos apartados era el acceso al aparcamiento del museo. Como veréis, lo que queríamos aplicar a la sostenibilidad, como decíamos antes, una innovación, una sostenibilidad inteligente y un cambio de paradigma en el ciclo hidrológico. Bueno, a ver la siguiente diapositiva. Para que se pueda, digamos, utilizar los recursos del lugar, los recursos del agua. Entonces, estaba buscando aquí un tema muy interesante que, a ver si lo encuentro. Bueno, básicamente existe un modelo de ciudad, que es lo que ahora vemos en todas las ciudades, en todas las urbes, en el cual el agua de lluvia cae y desaparece rápidamente drenada al alcantarillado. Entonces esta agua pasa a ser una red invisible, una red subterránea que va
de ahí va a la zona donde se hace su tratamiento, y al final esta agua prácticamente se corta los lazos visibles con el círculo del agua y con el ciudadano, ¿no? Y se va directamente pues al mar, a los ríos, a los lagos, pero desaparece. Entonces la gente no es consciente del agua como un elemento único, diría, ¿no? Hoy se habla mucho de la energía, la sostenibilidad, de hacer casas eficientes, pasivas, biopasivas, nosotros también hacemos, pero hablar de agua a veces es complicado, la gente no se atreve, no sabe. Entonces para nosotros fue un reto afrontar esta idea de hacer un cambio de paradigma y decir, no, el agua que tenemos aquí la vamos a reutilizar, la vamos a acumular, la vamos a retener, la vamos a mantener en el terreno. Entonces este cambio de paradigma lo que queremos es que esta gestión del drenaje y del ciclo hidrológico sea un fenómeno más conocido, que sea un fenómeno que mejore todo el terreno. Entonces para esto se utilizaron una serie de geoceldas, se llaman SUD, Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, que lo que hacen es imitar el ciclo natural del agua. Entonces lo que hacen es mejorar este sistema de recogida del agua y hacerlo más eficiente, más sostenible. Entonces se basa en la recogida de la precipitación para la acumulación en estos terrenos, hasta su infiltración en el subsuelo, recargando los niveles freáticos. También es útil para, por ejemplo, usos compatibles como puede ser el riego, la estrategia de captación, retención y reutilización en el propio lugar, para partir de maximizar la permeabilidad del terreno y conseguir un ciclo cerrado. Digamos que el agua que llueve me cae y me crea una... Bueno, se puede utilizar para vegetación o para regar unos árboles, que luego puedo recoger unos frutos. Entonces, siempre buscando estos ciclos cerrados. Para esto que hicimos, pues hacer un detalle, ¿no?, del grande, pues venir al pequeño, como decíamos antes, ¿no?, el satélite a la lupa, y ver los pavimentos, ver qué pavimento íbamos a utilizar y dónde y cuándo y por qué. Entonces, se utiliza un degradado, ¿no?, diferentes tipos de pavimentos que utilizamos desde hierba, desde diferentes tipos de especies de hierba, de prado, también hasta desde sistemas prefabricados que lo que permiten es que el agua drene entre las juntas. Entonces, todos estos son tipos de sistemas, como veréis, que iremos aplicando en nuestro proyecto. Este, por ejemplo, que veis aquí delante en primer plano, es el aparcamiento. El aparcamiento es un gran elemento, pasando imágenes, es un gran elemento que es como si fuera una gran piscina que recoge toda esta agua, y desde aquí es de donde veis la parte baja de la foto, todo el agua se va hacia el fondo, o sea, todo el agua se recoge aquí, pasa por debajo y se recoge en esta, aquí que hay un camino peatonal que ahora veremos. Por tanto, todo está hecho con gravedad. Es muy sutil y apenas se ve, pero como veréis la sección y las fotos de cuando se construyó, está hecho de una manera que es casi imperceptible al ojo humano, ¿no? La diferencia entre hacer mal el proyecto o hacerlo bien era muy poca, pero creo que lo hicimos bien, además lo hicimos sostenible y además lo hicimos por un coste que era, la diferencia era muy poca. Por tanto, no es un gadget que alguien se inventa, unas placas solares y algo muy extraño, sino que es sencillamente el uso del sentido común, ¿no?, de la gravedad. Todo este aparcamiento tiene una cierta pendiente y todo el agua se recoge al final. Como ves, el tipo de pavimentos que se utilizan, con el tipo de losas que dejan pasar más o menos porcentaje de agua debajo de las geoceldas, que permiten que estas geoceldas tengan una pendiente. Geoceldas son como unas cajas, ya lo veréis, unas cajas prefabricadas, y permiten que esto se quede en el terreno con una pendiente. Esas son las capas que se utilizan en la obra. Esa, por ejemplo, es la pendiente que viene del aparcamiento, y en toda la pendiente, con toda el agua, se va drenando, se va quedando en el terreno, y si un día hay mucha agua y llueve muchísimo, el agua se colmata, lo que ocurre es que esta agua pues tiene la pendiente que veíamos antes se recoge en este camino peatonal. Este camino peatonal la gente va caminando y no sabe que debajo tiene como una especie de piscina, como una especie de acumulador de agua. Es bonito porque al final vas caminando por encima del punto elevado, que es el que recoge el agua, que es el punto menor, punto inferior topográficamente. Esta sección se entiende perfectamente. Esa sea la sección por el otro, la misma sección pero por el otro costado, donde vemos el mismo sentido, que todo el camino, incluso peatonal, tiene una cierta pendiente, pero al final hay una zona donde se recoge todo el agua, donde se maximiza aún más la permeabilidad de este espacio. Esta sería las fotos de la construcción, de cuando colocábamos, hacíamos las soleras, las losas, las gravas, compactábamos, colocábamos diferentes tipos de piezas de gravas, de gravita. Entonces aquí vemos cómo íbamos construyendo, qué íbamos haciendo nuestro hidrobox, que lo llaman, ¿no?, unas cajas de agua, básicamente, que vamos compactando, recogiendo. Entonces lo bonito es que este aparcamiento, que alguien puede imaginarse un aparcamiento, siempre hacemos la broma, ¿no?, que alguien se puede imaginar un aparcamiento de IKEA, un aparcamiento de un supermercado. Nosotros decimos que el aparcamiento sea sostenible. Entonces el cambio de paradigma fue hacerlo sostenible, hacerlo resiliente, hacerlo correctamente. Y este aparcamiento que hoy vemos, y parece un aparcamiento normal, digamos, la satisfacción la tienes cuando ves que estas plantas
viven también en este terreno que prácticamente no necesitan ni agua, porque al final es que viven en un terreno que el agua les cae y se queda aquí, o sea, viven en unas condiciones muy buenas, entonces no hace falta hacer grandes inventos ni grandes gastos después de jardinería ni tampoco de irrigación. Entonces, la satisfacción que recibes con el tiempo es ver cómo todo esto funciona y cómo al final acaba siendo aparentemente un aparcamiento normal, pero en realidad no lo ves, es un aparcamiento mejor. Tenemos el camino peatonal, y también lo vemos, como el aparcamiento viene con toda esta pendiente hacia acá, y aquí hay una zona donde se recoge toda el agua. Por ejemplo, la foto anterior, conocíamos el proyecto, vimos que aquí había un eucalipto, pues no hay problema, giramos, hicimos todo el gesto, no podemos cortar un eucalipto, aunque el eucaliptus no sea quizás el árbol más sostenible, porque digamos que utiliza mucho recurso hídrico, pero sí que para nosotros es importante dejar claro que el paisaje era un elemento esencial. Por tanto, este gesto lo hicimos a posta cuando fuimos diseñando los caminos. El siguiente apartado es la integración del depósito de agua. El depósito de agua es este elemento que hemos visto anteriormente, que queda aquí en este costado. El depósito de agua tiene una distancia de 100 metros de largo por 8 de alto, aunque la foto parece un elemento bajito, pero no es un elemento grande. Entonces, este depósito recoge, es donde dejan el agua acumulada, es el depósito de equilibrio porque le hacen las pruebas para que el agua después de aquí va a Barcelona, digamos, a los grifos de Barcelona, ¿no? A gran parte de estos grifos. Por tanto, este elemento no podía ser un elemento cualquiera o un elemento en mal estado, sino que todo lo contrario, tiene que ser un elemento que se integra en el parque. Tampoco podía ser un elemento apático, un elemento inerte, sino tenía que participar también en el proyecto del parque, ¿no? El proyecto de esta recuperación del paisaje. Por un costado vemos una fachada de cinética, por otro vemos la fachada verde, este elemento de aquí que veíamos antes grande. Este es el estado que era anteriormente, el estado, bueno, como veis, no tiene un gran aspecto. Esta es la primera fachada que propusimos una fachada de jardín vertical, una fachada que estaba cubriendo, que fue integrándose con el parque, que nos permitiese hacer como ensayos, como pruebas de diferentes plantas según la orientación, según el agua que tenía. Entonces fuimos colocando en función si era sur, norte, este, depende, oeste, según qué orientación le tocaba, le colocábamos una serie de vegetación diferente, por ejemplo, jazmín o diferentes clases de jazmín, bungobilia o la vinca, una otra de estas especies. Estudiamos a posta para que estas funcionasen correctamente con la orientación. Esta foto que veis aquí es de cuando acabamos la obra, donde, bueno, nadie estaba muy seguro de si lo que estábamos haciendo era realmente creíble o no. Decían, bueno, hay gente que se dedica a colgar plantas por cables, como veis, entonces nosotros no dijimos nada, esperamos un tiempo. Esta es un poquito la foto similar de cuando acabamos la obra, ya tenía buena pinta, se veía que iba creciendo bien, eran plantas, como veis, como diferentes plantas en cada cuadrante, hay una planta diferente. Entonces, incluso aquí, en este costado, funcionaba muy bien. Cómo iban creciendo. Entonces, esta era la foto, una de las fotos que hicimos al final, al acabar la obra, como veis, incluso hay tierra y todo. Lo bonito, la satisfacción que, como decíamos antes, la satisfacción del aparcamiento era ver que hoy es un aparcamiento que al ojo humano parece normal, pero realmente es sostenible, tiene mucho relato, mucha idea detrás. Estas plantas, cuando vas y las visitas al cabo de un par de años, cuando acabamos la obra, lo que te encuentras es esto. Esto es lo que hoy te encuentras allí y con un mantenimiento básicamente bajo, porque al final estas plantas crecen hacia arriba, crecen hacia la luz, por tanto, el mantenimiento, y las de arriba la vinca va creciendo hacia abajo, por tanto, esto era lo que había, con ciertas dudas, obviamente, a nivel de recuperar este jardín. Esto es lo que hay ahora y no tiene Photoshop. La imagen es la realidad, es como es. Y lo mismo puede ser aquí. Esta imagen un poquito más anterior, una intermedia entre la una y la otra. Vemos cómo está integrada la fuente de Gaudí con diferentes plantas que la rodean y nuestra fachada vegetal de fondo. Aquí tenemos este elemento que es la fachada cinética. Que lo bonito de esta fachada es que es la fachada que ves cuando llegas al aparcamiento y aparcas tu vehículo, ver esta fachada. Entonces les propusimos hacer una piel, una cosa un poco innovadora, que hacer como una piel de agua, ¿no? O sea, mezclar agua, piel, viento, y que pudiera ser, que hiciera el efecto del agua. Entonces este es uno de los renders que hicimos al principio, fotomontaje.
Y bueno, propusimos, hicimos una estructura metálica en acero. Esta la foto vimos anteriormente, porque en esta foto nos interesaba enseñar el depósito con su magnitud. Y estas son las lamas que hicimos para hacer que este edificio sea un edificio vivo, un edificio dinámico, un edificio que se mueva. Las fachadas cinéticas son aquellas que cambian dinámicamente en vez de estar estáticas o fijas, permitiendo que el movimiento ocurra en la superficie del edificio. El concepto fue realizar una fachada a modo de piel continua, que asimila el efecto del agua, ya que es un edificio que almacena agua. El edificio tiene 8 metros y 100 de longitud y aproximadamente unos 1.000 metros cuadrados. Todas las piezas son de aluminio pulido, unas 40.000 piezas. Como veis aquí, bueno, algunas imágenes de noche espectacular con la luz, se convierte... Bueno, un espectáculo, además cuando hay lluvia cambian las presiones, la atmósfera va hacia arriba, entonces la presión sube, crea unos efectos espectaculares, y además cuando hay viento es lo que veis, literalmente. Y ahora entramos en el capítulo del jardín de Jardín Industrial, que es quizás el capítulo más grande y, bueno, y el más interesante, que es todo el jardín en sí, pero entrar en la zona de los caminos del jardín, que la propuesta lo que intentaba era estructurarlos, ¿no? Recuperar algunos de esos caminos que vimos al principio en estos mapas históricos, recuperar esta circulación, esta movilidad, y además que sea ordenada, que sea jerarquizada. ¿Por qué? Porque al final habrá unos visitantes que serán escuelas, o serán gente de la calle, o serán curiosos, pero también tiene que poder trabajar aquí el equipo de servicio, el personal que trabaja de servicio, porque estos son pozos, están 24 horas funcionando. Además, el valor añadido es el que decíamos al principio, cuando era uno de nuestros objetivos, era el valor didáctico, el valor pedagógico, vinculado a esta gestión integral del agua y a los ciclos cerrados. Por tanto, no solo es enseñarlo, sino que es enseñar cómo hacer las cosas y cómo funcionan, ¿no? Desde la fachada verde hasta varios elementos que veremos. Aquí vemos los caminos. Esta sería una de las entradas que hicimos, de entrada directamente desde la plaza del museo. Aquí hay una red que tiene varios mapas técnicos. Sí. Entonces, esto lo que hicimos fue diseñar una red que recoge y conduce el agua pluvial de los caminos con una técnica compensatoria de retención e infiltración en el terreno. Y para que esta agua vaya hacia el acuífero, ¿no? Y en vez de irse hacia el alcantarillado. De hecho, aquí no estábamos conectados al alcantarillado, por tanto, todas estas líneas azules que vemos son circuitos de cunetas verdes y de zanjas drenantes que permiten que el terreno se drene en el mismo lugar, ¿no? Que el agua se quede en el lugar, que es lo que nos interesaba. Y es un sistema diferente al que hemos visto en el aparcamiento de Geocelda, sino que este es con sistema lineal. Es una zanja de infiltración lineal con la función de evitar, reducir, retrasar el vertido de agua de lluvia a la red de colectores, tratando de imitar el comportamiento de la cuenca en su estado natural, reproduciendo en lo posible tanto los caudales y volúmenes naturales como la calidad de sus aguas. En definitiva, acaba siendo una zanja de 80 centímetros, de 80 a 1 metro de espesor, rellena con grava y envuelta con la lámina geotextil, y que permite que esto, que se drene en el terreno, que el agua se quede en el terreno. Es alguna de las fotos de la construcción, ¿no?, que hicimos con un dron. Aquí vemos una de las plazas en torno a uno de los pozos. Por aquí pasa la cuneta verde que recoge toda el agua. Por aquí viene uno de los caminos peatonales. Aquí empieza el jardín de mariposas, que aquí estaba una fase inicial. Los caminos, por ejemplo, se hace que las curvas no sean ortogonales, sino que sean curvas que permitan que el agua pueda irse hacia afuera, ¿no? Como vemos, con un poquito de topografía, con un poquito de sentido común y con un poquito de gravedad, ¿no? Al final no tiene más secreto. Una de las fotos, algunos de los drens que se hicieron. Y al final este es el resultado es que consigues que toda planta pues crezca muy, muy feliz, digámoslo así, ¿no? Que funcione muy bien y que veas el ciclo natural, ¿no? Que veas el ciclo de vida de estos espacios, que es bonito. Al final colocábamos la iluminación, ¿veis? Colocamos en iluminación diferente según el lugar, una baliza más bajita, según el lugar una baliza, una luminaria más alta con un mástil, en función de cuál era de la sensibilidad que le dábamos a cada espacio, ¿no? Porque hay espacios que creaban más intimidad, otros espacios que eran más que fueran de pasaje, de paso, otros que fuera más una zona más de explicación para que puedas pararte si hay un día, si vas con un guía y te explica. Entonces vemos aquí unas de las luminarias. O sea, los caminos donde la iluminación pasa por un costado, en la zona de drenaje, los dren pasa por aquí detrás.
Igualmente, aquí ocurre, aquí hay la zona de iluminación, al final acabo con una fuente y los drenes no aparecen en la foto, pero están aquí. Luminarias más pequeñas, con una zona de, bueno, de, una zona de banco para sentarse, un árbol que le hicimos ahí su propio alcorque para, bueno, para que formara parte del camino, no tener que poder integrarlo correctamente. Era una de las imágenes de, bueno, de un paseo y captan relativamente bien y creo que la percepción del lugar y la atmósfera que es este espacio, estos caminos. A una de las fuentes, la anterior es la fuente Canaletas, es la fuente Wallace, además la fuente Columna, la fuente Barcelona, hay varias las fuentes, hay cuatro de ellas integradas, más la cascada Gaudí. Es uno de los edificios que decidimos recuperar dentro del espacio, nada más lo recuperamos, estaba perdido, entonces le dimos una nueva función, una función más de servicio. Esta es una de las plazas centrales con el pozo central, donde se le puso unos parterres, iluminación, se equipó con bancos. Este es otro de los pozos, con su pavimento para poder pasar, caminar, que pueda pasar también un vehículo, si un día es necesario, para hacerlo también accesible, ¿no? Para personas que van en silla de ruedas o con movilidad reducida. Es otro de los pozos. Y este es la integración, digamos, de los pozos. Esta imagen es muy bonita porque permite integrar el paisaje con los elementos industriales como estos pozos. Como además este es el nuevo jardín de mariposas que hemos creado y que veremos a continuación, que se crea y que es espectacular, además porque ves cómo funcionan cómo está lleno de animales, de insectos, de libélulas. Es muy bonito por esto. A ver. Aquí vemos una representación gráfica de cuando propusimos colocar diferente vegetación en este espacio. La vegetación puede ser plantas aromáticas, el timo, la salvia, ¿qué más había? La santolina, había la lavanda también. Es un espacio que cuando entras te da una impresión muy bonita. Además, si te paras en detalle, ves que hay muchos animalitos que viven y que, bueno, al final acaba siendo como un refugio, ¿no?, para ellos. Al final están en un parque, es muy bonito. Entonces, eso se propuso porque mientras íbamos haciendo el proyecto y la obra, nos dimos cuenta que quizás estaría bien guardar un espacio, aunque fuera acotado, y ver cómo funciona, ver un espacio que fuera un poco innovador y ver cómo se comporta, a raíz del efecto del cambio climático, el calentamiento, pues todo el calentamiento global también tiene efectos en los animales. Entonces, por eso se decidió crear este refugio, a nivel de jardín de mariposas, que al final acaba siendo como un mosaico, como veis aquí, un mosaico dinámico de una vegetación baja, una vegetación baja, cambiante, y que además cambia durante la estación del año, y que además atrae animales, libélulas, como decíamos. Además, estos animales son bioconductores de referencia, sinónimos de la calidad ambiental, debido a que tienen un corto ciclo de vida, y también forma parte de esta función polinizadora. Aquí vemos un poco la distribución que hicimos de plantas, de espacios. Integramos este elemento, vemos aquí en medio naranja, este elemento marrón naranja es el hotel de insectos. El hotel de insectos es otro elemento que incluimos en nuestro jardín de mariposas. Aquí vemos por detrás cómo es, aquí vemos un poquito más de detalle. Acaba siendo un lugar de invernación artificial para insectos y está hecho con materiales naturales que favorecen y fomentan la biodiversidad. Además está dividido en diferentes estratos, diferentes materiales, como veis, cerámica, troncos, bambú, teja, diferentes materiales naturales que lo que hacen es que permiten que los animales puedan utilizarlo como diferentes tipos de anidamiento. Las mariposas y las libélulas son criaturas que obviamente son beneficiosas para nuestro ecosistema. Más fotografías de zoom. Y por último, entraremos en la plaza del museo, que están todos vinculados, todos estos elementos están uno vinculado detrás del otro. Esta plaza es más breve. En esta plaza sencillamente lo que se hizo fue activarla y mejorar su mobiliario, su espacio, su pavimento, darle más eficiencia a este espacio espacio común, que al final forma parte del espacio exterior del museo, pero yo creo que se consensuó que haría falta que fuera un espacio más de jardín, ¿no? Entonces ellos también lo llaman a veces el jardín, este espacio de aquí, porque al final acaba siendo, en realidad este era el jardín de la fábrica, como veis, ¿no? El jardín era esta es la aplicación del origen del jardín, que al final acaba siendo un espacio donde el ser humano, ¿no?, donde
donde el hombre que estima el paisaje, estima la tierra, pues acaba cultivando sus bienes, ¿no? Pues al final esto acaba siendo lo mismo, acaba siendo el jardín de la fábrica, por el que por aquí se entraba la fábrica, cuando esto era una fábrica, y por detrás tenían un jardín como más decorativo, más de uso, donde había estos cedros, que además no muchos, pero varios de ellos existen, y actualmente son cedros que lo bonito es que estos se mantienen, y sí, o sea, tienen 80 o 100 años de antigüedad y son los mismos que había entonces, además los han plantado en este marco de plantación. Por lo tanto, para nosotros recuperar, vincular este jardín industrial con este otro jardín, creíamos que era un hecho muy interesante, ¿no? Además, interesante, además que era muy bonito ver cómo las diferentes escalas de la agricultura, las diferentes escalas del paisaje. Además, bueno, todo esto para explicaros que todo este, el origen de este jardín era una malla, y esto que os he explicado era una malla original con estos cedros que estaban en torno, digamos, luego creció aquí el depósito y continuaron, y actualmente aún existen, para que hay muy poquitas unidades, porque además hace poco, hace bueno, un año, dos años, un par de años así, llegó el ¿cómo se llama? El Gloria, ¿no? El temporal Gloria, el Dana, todos estos temporales que obviamente sufrieron estos árboles, al final son árboles bastante mayores, y claro, estos árboles pues sufrieron, pero los que existen y los que quedan siguen manteniéndose en su posición original. Entonces todo esto lo que hicimos fue recuperar la plaza, recuperar básicamente un sistema que lo que hiciera era recuperar el agua de debajo de la plaza. A ver, ay, ya se acaba. Entonces, lo bonito de todo este espacio era que todos estos espacios peatonales, el pavimento está abierto con una junta abierta, como lo que hicimos en los caminos, permite que el agua drene y se quede en el lugar, ¿no? Se quede aquí en el terreno, además utilizando hormigón poroso, pavimentos prefabricados que permiten lo que decíamos antes, pues la junta esté abierta y el agua drene. Y básicamente este era el vínculo, el último vínculo de jardín industrial con los diferentes elementos, ¿no? Espero que es una aplicación global, ¿no? Empieza un aparcamiento, un edificio, luego unos caminos y luego la plaza, pero al final acaba siendo un jardín de mariposas, acaba siendo todo un compendio, toda una composición de varias actuaciones, siempre teniendo en cuenta el tema del agua, el tema de la sostenibilidad, el tema de la resiliencia. Y sobre todo un tema de patrimonio, de jardín industrial, porque al final hay elementos que no sabes cómo actuar, porque hay, bueno, es un jardín patrimonial, como habéis visto, no es un jardín nuevo ni un parque urbano que se cree actualmente, sino que no, que es un elemento que ya existía. Por cualquier actuación que haces como técnico, nosotros como arquitectos, que bueno, nuestra oficina siempre se plantea cómo afrontar estos proyectos, pues hemos intentado hacerlo de la mejor manera, que era pues intentando resaltar, intentando darle valor a la memoria del lugar, sacar provecho de los elementos que hay, materiales, vegetación, y bueno, maximizar el tema del agua, que es un elemento básico, sobre todo si tu cliente, ¿no?, en este caso es Aguas de Barcelona. Y nada más, espero que os haya gustado y a continuación, bueno, responder a las preguntas que me hagáis. Espero que, nada, que les haya gustado, y bueno, como nosotros usamos Clement Studios, es una oficina de arquitectura de Barcelona, y todos estos temas de agua también los hemos aprendido, de agua y de patrimonio, he aprendido sobre todo el tema agua, lo aprendimos mucho trabajando en Holanda, en varias oficinas de arquitectura y diseño urbano y de paisaje, y esto nos ayudó aquí a implementar y bueno, a utilizar y a mejorar. Y a nivel de patrimonio, pues bueno, también nuestra escuela es muy interesante, es muy, muy, ¿cómo diríamos? Nuestra escuela siempre tiene, somos de una cultura, ¿no?, que es lo que le llaman el regionalismo crítico, ¿no? El regionalismo crítico forma parte de los anteriores maestros, ¿no?, de Rafael Moneo, de todos los maestros anteriores que hemos tenido nosotros. Todos estos tienen en cuenta siempre el lugar antes de hacer una actuación. Luego, cómo la resuelvan, ya cada uno la resuelve a su manera, pero que si no hay que, no es una escuela que hace tabula rasa, sino todo lo contrario. Creo que es muy interesante este espíritu y esta dualidad, ¿no? La dualidad entre patrimonio, el agua, la innovación y, bueno, es un poco los proyectos que hacemos, entre otros, también hacemos otro tipo. Si os gusta, pues estamos a vuestra disposición. En la coyuntura, para decirte que ha habido personas en el chat que ha hecho que el vídeo que le han parecido maravilloso y que era casi como estar allí, que se agradece el viaje virtual que se ha hecho. No lo he leído, es que estaba más pendiente de que se abra el PDF que no que... No, me imagino, mientras estás en lo tuyo, estás claro. para luego. Y por ejemplo, Francesc dice que la fachada dinámica es una pasada, dice que parece movimiento de agua, cito literalmente. Sí.
Así es, realmente es así, no tiene trampa, es tal como es como lo veis. Y en persona aún es más bonito. Vale. Lanzamos las preguntas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el parque? ¿Quieres saber Milagros? Tiene 11 hectáreas. Todo el recinto son 11 hectáreas. Para que te hagas una idea, la plaza que hemos visto delante del museo con las farolas, bueno, que es una plaza, uno se imagina una plaza, es una plaza que hace, si no recuerdo mal, hace 100 por 100. O sea, es grande, es todo grande, como veis. La fachada que ahora vemos que está la pantalla cargada, que ahora explicáis rápidamente. Esta fachada que alguien dice, ah, pues mira, si está bien, se mueve, una idea interesante. Esta fachada también hace 100 metros de largo y 8 metros de alto. Casi, casi que llega a los 1000 metros cuadrados. Y el aparcamiento también, como veis, el aparcamiento también es muy grande. Creo que caben 200 vehículos. Aparcamiento al final, como decía, podría haber sido un aparcamiento de IKEA, ¿no? Pero al final, con esta idea de proponer que sea un aparcamiento sostenible, hicimos que el aparcamiento sea un espacio verde. Como ves aquí, es todo el agua se queda en el terreno, todo tiene pendiente hacia el depósito y hacia el camino que va hacia el depósito. Estos eran los detalles constructivos que hicimos en el momento para explicar y estudiar bien que pueda pasar incluso un camión o un tráiler, o sea que no hay ninguna duda de que puede funcionar y el agua funcionará igual y no ocurrirá nada técnicamente. A ver si va a pasar a la siguiente. Sí, aquí hay diferentes detalles de secciones constructivas que fuimos estudiando para que funcionara. Bueno, aquí hay más detalles, son muchos detalles constructivos que al final hacen la diferencia entre hacer un proyecto cualquiera o hacer un proyecto singular, y tampoco es excesivamente mucha la diferencia, porque al final lo que estamos incorporando eran geoceldas. La diferencia a nivel económico tampoco era, no me acuerdo, pero era muy poca. O sea, era casi de risa. Intentar hacer el aparcamiento mal o hacer el aparcamiento bien, sostenible, la diferencia era muy poca. Todos estos son los detalles con los que íbamos diseñando la pieza del aparcamiento. Paula quiere saber si los pavimentos drenantes son de Brinco. Pues la marca Brinco. Sí, son de esa empresa precisamente. Sí, sí. Se involucraron también mucho en la idea, porque también se dieron cuenta de que un poco era el futuro, si no era ya el presente, ¿no? Nunca lo habían hecho antes, no sabían si involucrarse, hasta qué punto involucrarse, porque claro, al final es un riesgo que tomas, pues ese pavimento no funciona o pasa algo. Entonces, sí, sí, son de la empresa Breinco, aunque también hay muchas otras empresas que lo hacen. Son prefabricados de hormigón, no tienen más secreto, pero sí, sí. Aquí vemos la sección constructiva de las diferentes capas que fuimos colocando, sobre todo el aparcamiento va drenando hacia la zona peatonal. Y estas son las fotos un poco... Siempre la duda si te están vendiendo la moto o no, pues la duda se disipa cuando tú enseñas que todo el aparcamiento se hizo así, con gravas, con las cajas estas que se llaman hidrobox, que recogen. O sea, no es algo que tú no lo ves, te lo tienes que creer, pero en realidad es que se hizo así. No pasa nada, Ángel, toma otra pregunta. De Isela, que quiere saber si mantuvieron los andadores originales. O sea, la pregunta es, ¿mantuvieron los andadores originales, pero los acabados en los pavimentos de ellos fueron diferentes al original o se mantuvieron? Como has dicho, son los Brinco, ¿no? Entiendo que andadores se refiere a los caminos. ¿Cómo? ¿La pregunta quiere decir? ¿Se mantuvieron? La pregunta quiere saber que de los caminos, si se utilizaron los caminos se aprovechó, digamos, el trazado, se aprovechó, se compactó, digamos, lo que había y se quitó el asfalto y se hizo para que fuera permeable con gravas y me voy pasando fotos mientras tanto, pero el pavimento encima era todo nuevo, no se utilizó nada porque estaba una cota más baja, por lo tanto a nosotros nos interesaba que el pavimento fuera una cota más alta para poder primero drenar y segundo para poder ver el paisaje. No se dejó lo que había. No. Además, los trazados se hicieron también bien, porque a veces los caminos, cuando llevan muchos años, pues empiezan a perder, bueno, empiezan a hundirse porque ha sido un terreno muy permeable, entonces empiezan como a hundirse por algún trozo, los bordes. Entonces, lo que hicimos fue mantener y perfilar, digamos, los caminos que había, pero lo que había lo quitamos. Si no, tampoco hubieran puesto encima del asfalto un pavimento nuevo. ¿Qué hice? Como que. A ver, mientras carga esta foto, quiero comentarte que Pascu dice que parece un proyecto muy interesante e integrador, que conserva, que conserva muy bien el entorno y está muy vivo. Y es un gran espacio que integra elementos y coincide que sobre la importancia del agua como bien para la vida y enseñanza de los niños. Dice que enhorabuena y que intentará verlo la próxima vez que vaya a Barcelona. Al respecto de todo este esfuerzo que habéis hecho para recuperar el agua y que no se pierda, ¿ha habido algún estudio que haya demostrado que ese esfuerzo ha tenido repercusión en el agua que están recuperando?
Bueno, la verdad es que no se ha hecho ningún estudio a posteriori. Hicimos un estudio a priori para demostrar que lo que íbamos a hacer vale la pena, digamos, el esfuerzo como técnicos, pero también el esfuerzo como empresa a nivel económico, a nivel de involucrarse, pero nunca se ha hecho un esfuerzo a posteriori, porque al final tampoco el agua no puedes, es difícil medirla también, ¿no? Entonces, al final, para mí la satisfacción, o sea, la duda que ellos tenían al principio sobre si esto va a funcionar o cuando un día llueva, si va a funcionar o no, la respuesta es diferente. La respuesta es, a día de hoy, incluso hubo el tornado Dana o Gloria, no me acuerdo cuál era, y el aparcamiento estaba impoluto, es decir, el sistema de drenaje funcionó y los caminos también. Si no hubiera funcionado, una prueba de esas no la supera, porque son pruebas complicadas. No, entonces es claramente prueba superada, como se dice, ¿no? Digamos que el Dana, incluso el Gloria, tumbaron árboles, porque son árboles que tienen raíces muy, muy cortas, no van mucho en profundidad porque viven muy bien, porque es un terreno muy permeable, muy, 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 muy húmedo, pero en cambio lo que es toda nuestra intervención, lo que son caminos y aparcamientos, esos sistemas de drenaje que colocamos, o sea, la prueba fue prueba superada, pero es que no tenía, funcionaban perfectamente. De hecho, la satisfacción es esta. O, por ejemplo, la valla que vemos que aquí en esta foto está cargando a la derecha, son unos palitos verticales, unos barrotes verticales. La satisfacción no la recibes al momento, porque puede ser más o menos bonita, nos puede gustar. La satisfacción la recibes un día cuando vas de paseo por allí con una visita o hacer algún estudio, algún tema, cuando ves que ves conejos que cruzan la valla. Entonces, tu intervención ha ayudado a la diversidad, ¿no? Ha ayudado a que ese conejo pues, pueda salir y rondar por el parque, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de cuando diseñas algo, tener en cuenta que luego tiene una repercusión que mañana, bueno, en ese caso era esta, en otro caso era la del agua, que vamos viendo algunas imágenes. Con respecto al agua, comentábamos antes de que estuviéramos de cara al público, Ángel y yo, que esa gestión, cuéntanos, Ángel, cómo ha sido ese aprendizaje de la gestión del agua que habéis tenido que hacer vosotros como estudio, ellos casi también como entidad, cómo ha sido todo un descubrimiento, un aprendizaje sobre la marcha, ¿no? Sí, al final ha sido casi un aprendizaje conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando colocamos las geoceldas, tampoco ellos nunca las habían colocado y, claro, las estaban colocando en su propia casa, porque eso es su propio recinto. Es decir, lo bonito era pues que lo íbamos a probar, lo íbamos a probar juntos y siempre con la duda a ver si iba a salir mal, ¿no? Pero fue un aprendizaje conjunto. Como por ejemplo, los caminos se crearon unas cunetas verdes, unas zanjas de drenaje, unas zanjas drenantes que se llaman, unos pozos de infiltración o unos aljibes también que recogen y almacenan el agua en el terreno y luego se utiliza o no se puede utilizar para riego o no, se puede dejar que disipe en el terreno. Por ejemplo, para ellos también, eso sí que algunos temas que, pues el tanque de tormentas, pues tal, esto sí que fue un aprendizaje casi conjunto. Yo, por ejemplo, estudié en Holanda, entonces en Holanda el agua es muy importante, tú ibas a un parque y el agua es que estaba allí, rascabas la arena y salía, entre comillas, podía salir agua, ¿no? Porque estás bajo la cota del mar. Entonces, algo que en otras culturas es mucho más cercano y habitual, para nosotros no, para nosotros era algo casi nuevo y además con un cliente nuevo y con un aprendizaje casi continuo. Bueno, lo bonito yo creo que es de esta profesión también es esto, ¿no? Es que casi es un aprendizaje continuo cada día, ¿no? De aprender en cosas. Y en este caso fue mucho el tema del agua. Yo te sigo contando las preguntas que tenemos de Carmen, que quiere saber que los cubos que ves, los cubos negros, que ahora mismo no me recuerdo el nombre que has dicho que tienen. ¿Los cubos? ¿Qué quieres decir? Los cubos negros, para los que habéis enseñado una foto de antes. ¿Que sirven para ser soporte del suelo, se venden individualmente o por metros cuadrados? Yo entiendo que sea por metros, ¿no? Sí, será por metros, sí, será por metros. Mientras carga, otra de las preguntas que tenemos es si esas especies vegetales que habéis, que son trepadoras, son todas autóctonas o os habéis atrevido con algo que no sea de la zona. No, son todas plantas conocidas, mediterráneas, no hay ninguna. Lo que sí que, por ejemplo, llegamos a la conclusión que no íbamos a colocar plantas trepadoras con zarcillos, que se llaman, que sería la hiedra. La hiedra tiene una patita que se mete en el hormigón y eso no es bueno porque luego se podría quebrar el hormigón y detrás hay agua, quiere decir. Esas sí que las eliminamos, pero el resto son trepadoras sin zarcillos, que lo llaman. Bueno, es una variedad, la bungobilea, el jazmín, bueno, ese tipo de plantas. Merce, que quiere saber si el Jardín Botánico de Barcelona ha colaborado en la selección de plantas o ha sido cosa de vuestro estudio. No. Hemos hecho nosotros con una ingeniera agrícola que nos asesoró y luego también en el recinto hay un equipo de jardineros y de mantenimiento espectacular. O sea, incluso algunas plantas que tú proponías, pues ellos te decían, no, esta no nos ha funcionado muy bien. Entonces,
íbamos sobre seguro, ¿no? Porque tú proponías 10 y a lo mejor una te decía, no, esta no funciona muy bien porque, no sé, ellos saben por qué, porque ya la han probado, la han visto, ya en toda la vida se dedican a esto, gente de mantenimiento y a escucharles y saben mucho. Y además son la gente que luego después es la que cuidará, digamos, del edificio, de todo. Entonces, no participaron, no por nada, mira, casualidades. Te mando más preguntas de Paula, que quiere saber cuál es el material de los cuadraditos. ¿Es acero u otro material? No, es de aluminio pulido. Hay 40 y pico mil lamas, son escamas de aluminio pulido y plegada. Y nada, es lo que veis. Parece, la idea es tan sencilla, tan fácil, pero es tan difícil a veces llegar a hacer las cosas tan sencillas. Pero sí, porque hicimos pruebas, hicimos prototipos que eran de metal, metal pesa, entonces ya no funciona, no se mueve o hace ruido. Entonces, bueno, tiene sus trucos también, no es todo tan... Eso es de noche, bueno, algunas imágenes de noche. A lo mejor, yo creo que lo mejor, Ángel, es que organizamos una visita. ¿Qué te parece? Bueno, sí, cuando queráis, sí. No, está... las fotos son muy bonitas, pero nunca captan suficientemente la atmósfera de allí. Ya, cuando estás allí ves la atmósfera, es muy... Es aún mejor. O sea, hay que ir y entrar en el hotel de insectos y que te envuelvan las mariposas, ¿no? Sí, bueno, cuando vas allí lo ves. Ves que el otro día estamos viendo que había unas abejitas pequeñas y unos animales y decíamos, sí, ves qué bonito que al final lo que has hecho acaba un tiempo, pues, aunque sea invierno y tampoco es que esté ahora excesivamente lleno de vegetación, pues ves que sí, que te funciona. Y además hacemos la broma que ahí tienen espacio para volar, para alimentarse. Digo, además tienen el hotel para ir a dormir. O sea, bueno, es una broma, pero es verdad. Al final tiene un elemento allí que, si en un caso, siempre lo pueden utilizar. Lo más bonito venía después. Bueno, después quiero explicar los caminos con el jardín, el hotel de insectos y, por último, cerrar con un... Bueno, con un resumen muy breve de la plaza, que tampoco tenía mucha... Pero bueno, lo más bonito yo creo que era la parte que venía después de esta, que es la de los caminos. ¿Ves? Esta parte de aquí, recuperación de los caminos, con el detalle constructivo de cómo se recupera el agua. Se hacen unas zanjas drenantes que drenan todo el perímetro de estos caminos que veías al principio en el vídeo, estas gravas. Son fotos de la construcción, pues al final es bonito enseñarlo desde arriba, ¿no? O sea... Nos decía una vez que por qué no tienes un vídeo desde arriba, porque si no, al final las fotos pueden ser muy retocadas, ¿no? Pues son fotos de un dron que pasó por allí y veíamos cómo iba recogiendo fotos de la construcción, de las diferentes fases, luego va creciendo el verde, las luces, y luego se pone... Pero esto al final era en bruto, era todo, ¿no? Todo es lo que veis, ¿no? Arriba hay algunos pozos donde se ven todas las zanjas de drenaje. Esto es una zanja de drenaje que drena todo el agua y están colocando el pavimento hasta aquí, parece... que hay unos operarios que están trayendo, bueno, material, que hay una zanja drenante que también se está preparando, como ves, con su geotextil y sus elementos, el edificio pequeñito que hemos visto al principio, que se estaba recuperando, rehabilitando, y bueno, cómo va creciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay camino de asfalto con el de adoquines, aquí ya empieza a crecer la vegetación, va avanzando, y esto es el elemento, como ha quedado ahora, estos son los caminos, cuando ya el jardín de mariposas se ha como expandido y ha sobresalido de su perímetro, y ha acabado llenando todo este entorno, todo este camino. Y digamos que al principio empezó siendo una cuña, un triángulo en el terreno, como más una anécdota, vamos a hacer un jardín de mariposas, algo así, nadie lo tenía muy claro, incluso hasta nosotros, pero al final acaba inundando y acaba siendo, ¿no?, el éxito, digamos, del parque. La fuente de Gaudí justamente está al lado, por tanto es muy agradable ir a ver el jardín y al lado ver la fuente de Gaudí, que es preciosa, de fondo a nuestra fachada con elementos... Con la fachada vegetal, con diferentes plantas que crecen. ¿Cuánto tiempo se ha llevado la obra? Dime. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? La obra, con casi diferentes fases, tampoco te sabría decir, pero el global seguramente se acercaría a los 5 años. Madre mía. Porque sí, al final las obras son muy grandes. Parece que no, tú ves una foto y ves, pero claro, es que hay mucho terreno, muchas. Al final. 2016 empezamos con proyectos y se han ido acabando diferentes fases, pues cada año vamos haciendo proyecto y fase, proyecto y obra, así que hemos ido haciendo varias y casi cada año acabamos una fase, por tanto continuamente ha sido un, bueno, casi. Y aún a día de hoy, que la vegetación está creciendo, es cuando también ves, claro. Y a día de hoy, yo creo que cuando se vuelva a abrir el recinto también se tendrá que hacer un pequeño estudio a ver cómo está, porque claro, hay mantenimiento, pero tampoco está, aunque lo tienen estupendamente preparado, tampoco el mantenimiento se tiene que hacer bien de caras a que venga un público. Bueno, seguramente se tienen que hacer siempre un elemento vivo, ¿no? No es como
un edificio, tú haces un edificio y queda ahí. En cambio, un parque es un elemento vivo, es un elemento orgánico, va creciendo, crecen árboles, la luz, a lo mejor pues hay una zona que se tienen que mejorar o no. Bueno, es un elemento continuo. O el jardín de mariposas les ha gustado tanto que incluso alguna vez nos han propuesto que se estire un poco más sobre los caminos. Bueno, quiere decir que estaban contentos del resultado. Aquí vemos uno de los caminos, por ejemplo, con la iluminación a un costado. Yo creo que, si te parece, ya son las 8:03, lo dejamos aquí con la promesa de efectivamente hacer una parte 2 o una versión 2.0. Sí. Y seguiremos pendientes de vuestro trabajo. Y como digo, otra de las opciones, además, es que hagamos una excursión, una visita con los socios de Hispania Nostra, que seguro nos la harás con tanta o si no más ilusión, porque estaremos ahí, sí, en directo, Ángel. Es muy fácil llegar desde Barcelona, desde Sants, llegar en un momento. La gente no, es un recinto que la gente no conoce, pero está muy cerca. O sea, llegas en tram, en tren, en metro, y la gente, cuando se da cuenta, es que está muy cerquita de Barcelona ciudad. Pero sí, cuando quieras hacemos... Nada, pues invitaros a la siguiente sesión de España Nuestra Contigo en Casa, que tendrá lugar la semana que viene, y en esta ocasión hablaremos de las techumbres mudéjares, otro tema también precioso y de grandísima belleza. Yo creo que lo podemos dejar aquí, Ángel, para que no suframos más. Un placer. Hasta luego, un saludo. Un saludo.